Llegó a poner SB y se filtraron accidentalmente sus fotos oficiales. Gracias a una filtración que se presentó en las redes sociales de la marca Jeep, se pudieron conocer un par de imágenes de la variante eléctrica de esta camioneta, la cual será el segundo vehículo de cero emisiones a nivel global. Un par de fotos de la nueva G-Wagoneer SEV, la nueva camioneta eléctrica de la firma, estuvieron temporalmente en las redes sociales de Jeep, lo que anticipa el debut del que será su segundo vehículo EV a nivel global. Estas imágenes revelan el exterior de la nueva camioneta eléctrica, ya que en su presentación definitiva se han sumado los materiales que la marca estadounidense no había dado. De esta manera, esta nueva filtración en forma de video que mostraba algunos detalles de su frontal y otras piezas de carrocería ya está en las redes sociales. Pero son estas imágenes filtradas accidentalmente, que luego fueron eliminadas rápidamente, en donde se ve que el prototipo de esa camioneta presentado en 2022 estaba ya muy cerca de la producción y que se ha confirmado con un nuevo ADN de diseño para la marca. Lo que se espera de la nueva G-Wagoneer son una carrocería de formas cuadradas y robustas para el vehículo eléctrico, parrilla que guarda el mismo esquema tradicional de la marca, pero iluminada, detalles y acabados lujosos sin perder la postura todoterreno Jeep, pasos de rueda cuadrados, otro rasgo característico de los 4x4 de la marca, manijas escondidas en las puertas como signo de lujo, y la parte posterior es más disruptiva en diseño con unos stop altos y envolventes, un bumper con detalles en negro brillante y el ángulo de caída de la ventana posterior. Remata el conjunto un gran alerón en forma de U que sobresale en la carrocería. De momento no se revelaron fotos del interior, por lo que hay que esperar al debut de la Jeep Wagoneer SEV. En mecánica también se espera la confirmación de algunos rumores que sugieren que tendrá hasta 600 caballos y que sería capaz de acelerar de 0 a 100 en solo 3,5 segundos. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fact.